Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Manuel Rueda de Severo Enfoque. Hoy vamos a analizar estas dos cámaras, la Sony A6400 y la Sony ZV-E10. Son dos cámaras que, bueno, muchas personas cuando van a comprar una cámara mirrorless de las actuales, por decirlo así, muchas personas les ofrecen estas dos cámaras porque son muy similares. La ZV-10 y la Sony A6400 son cámaras que tienen el mismo sensor, la misma calidad de video, tenemos los mismos megapíxeles, tenemos muchas cosas similares, pero en su construcción, en su tamaño, hay algunas cositas que las diferencian y una está orientada más para el video y otra está orientada más para la fotografía, aunque también para el video, esta es más mixta, por decirlo así. Entonces, bueno, vamos a ver sus ventajas y desventajas. En la ventaja de la A6000 de la ZV-E10 es que es una cámara para hacer vlogging, es una cámara que tiene pantalla abatible tipo selfie, como lo vemos en la parte de acá, y la tenemos en formato horizontal. Eso es una diferencia grande a la A6400, que tenemos una pantalla selfie pero en formato vertical. ¿Cuáles son los pros y los contras? Los pros es que esta cámara, cuando vayamos a hacer video selfie, por decirlo así, o sea, estamos haciendo vlogging, vamos a ver en la pantalla, en la parte de arriba, y no se nos va a desviar tanto la mirada a como si grabamos en la ZV-10. Pero más que todo, la gente compra la ZV-10 para video porque al ser una pantalla horizontal, o sea, en la parte derecha de la cámara, podemos colocarle en la parte de acá una entrada para un conector para un micrófono de mejor calidad, de esos Rode. Bueno, hay muchas marcas, pero son micrófonos que tienen mejor calidad que los micrófonos que tienen la cámara. Entonces, por eso es que mucha gente compra más que todo la ZV-E10 para video. Ambas tienen el mismo sensor, como les digo, la misma calidad de video, de fotografía, pero la ZV-10 está más orientada para el video. Bueno, otra cosa que la diferencia mucho. Otra cosa que la diferencia mucho es que la ZV-E10 es una cámara que es un poquitico más pequeña. Están muy similares, pero tiene un poquitico más delgadita que la A6400, como lo vemos acá. Es una cámara que pesa menos esta que la A6400. Otra cosa diferencial es que el agarre de la ZV-E10 es más pequeño. Acá tenemos el agarre de la ZV-10. Y acá tenemos el de la A6400. Como vemos, la A6400 tiene una protuberancia un poquitico más grande. La podemos agarrar un poco mejor que la Sony ZV-E10. Otra diferencia que tiene esta cámara es que tenemos entrada para micrófono, para conectar un micrófono, y tenemos entrada para monitorear el audio con audífonos. Tenemos entrada para audífonos. La A6400, al ser un poco más antigua, no tiene entrada para audífonos. Tenemos entrada para micrófono, para po poder mejorar el audio, pero no tenemos entrada para audífonos. Tienen que tener en cuenta eso. Otra cosa de las cuales, pues, la ZV-E10 es más nueva es que tenemos entrada tipo C para cargar la cámara directamente. En la A6400 tenemos entrada micro USB, que es la entrada antigua. La entrada engorrosa, bueno, todos sabemos que la entrada tipo C vino a cambiar los parámetros, vino a reemplazar la entrada micro SD, entonces, micro USB, perdón. Entonces, punto negativo, que la A6400 no tiene ni entrada para monitorear el audio por audífonos, ni tiene entrada USB tipo C. Bueno, puntos negativos también. La ZV-E10 no tiene visor. La ZV-E10 solamente tiene la pantalla, pero no tenemos un visor para poder tomar fotografías de día, mirar los videos de día. Con la Sony A6400 sí tenemos el visor en la parte de acá y podemos visualizar todo perfectamente. Es un visor de gran calidad. Entonces, punto positivo a la A6400, que sí tiene visor. Ambas cámaras tienen la batería, la FW50, la NP-FW50. Tanto la ZV-E10 como la A6400 tienen la misma batería, pero me han dicho, y pues en pruebas que he hecho, la batería dura un poquitico más
En la A6400, la ZBE10 se consume la batería un poco más, en la cantidad de disparos pues dura un poquitico más, pero bueno, eso se puede empatar en configuración, colocándole el brillo al medio en la pantalla y eso. Y se me extraña porque la ZBE10 no tiene visor, no tiene visor, no tenemos ese visor de que siempre que nos acercamos se apaga la pantalla y se prende el visor, pero bueno, de pronto es por eso, yo siento, creo que es por eso, que pues como no tenemos visor, la pantalla siempre tiene que estar encendida, pero acá se prende la segunda pantalla, que bueno, no entiendo por qué. También esto es una pantalla interna, pero de pronto gastará menos batería que la que no tiene pantalla, como la ZBE10, que no tiene visor ocular. Ambas tienen la misma botonería, no, la misma botonería no. Tenemos un mejor punto positivo acá por la ZBE10, que tenemos para grabar un botón más grande de grabación de video en la parte de acá, y es más práctico, o sea, lo podemos usar mucho mejor, no nos cansamos. Es un botón que está muy bien ubicado, a diferencia de la S1400, que para grabar tenemos que presionar siempre acá o hacer así, o sea, es algo engorroso. Este botón es muy chiquitico, entonces punto negativo de la S1400, que tenemos ese botón para grabar tan feo, pero bueno, eso está así. Y punto positivo para la A6400, que tenemos dial de modos. Acá está el dial de modos, podemos colocar como toda cámara profesional, tenemos un dial, a diferencia de la ZBE10, que tenemos este para fotografía, para video y para cámara lenta, pero es engorroso, porque si queremos cambiar por ejemplo el video a manual, tenemos que irnos a configuración y cambiar el video manual. Entonces, punto negativo ahí de la ZBE10. Son cámaras muy similares, como les decía, pero tienen características diferentes, o sea, no son 100% iguales, pero en el video y en la fotografía no las van a distinguir, porque son la misma foto, el mismo video, el mismo sensor, el mismo rango dinámico, todo lo tienen igual, pero sí en la botonería y en algunas cositas son diferentes. ¿Qué más les digo? No tenemos flash en la ZBE10, no tenemos flash. Tenemos zapata para flash, para colocarle un flash, pero no tenemos flash. Cambien la Sony A6400, sí tenemos un flash. Tenemos también zapata para flash en la parte de acá, como podemos ver. Voy a quitarle el protector. Tenemos zapata para flash, podemos colocarle un flash externo como la ZBE10, pero la ZBE10 no tiene flash directamente. Punto negativo ahí, porque el flash, aunque muchas personas no lo utilizan, yo siento que sí a veces es necesario, si vamos a hacer fotos muy oscuras o algo, necesitamos un flash de mejor calidad. Ambas pantallas creo que son las mismas, tienen muy buena calidad. Tenemos el menú de Sony igual, creo que es el mismo, sí, tenemos el mismo menú, sí, tenemos el mismo menú, algunas cositas cambian, pero las pantallas, acá las vemos, tenemos la misma calidad. Creo que en la ZBE10 tenemos una pantalla como con unos tonos negros más oscuros, o sea, tenemos mejor calidad en pantalla, podría decirlo así, que en la ZBE10 podemos visualizar un poquitico mejor, aunque la A6400 tiene también muy buena pantalla, pero se alcanza a ver algunos reflejos en blanco, más o menos, como lo vemos acá. En cambio la ZBE10 no, es una pantalla que es como es más actual, tenemos unos negros más tirando a las pantallas OLED. Esto no es una pantalla OLED, pero sí tenemos una pantalla con una calidad algo mejor que la A6400, ahí la vemos. Ambas, cuando las compramos, vienen con el lente kit, que es el 1650-3556, y ambas tienen en la parte de abajo la rosca para trípode, y tenemos la misma entrada para la batería, como lo vemos acá. Y en la misma batería tenemos la entrada para las memorias SD, ahí se ven, son muy similares en ese aspecto. Entonces, ambas cámaras son muy buenas, obviamente la A6400 es más cara, es un poquitico más cara. Otra cosa que se me había olvidado es que la ZBE10 tiene un modo belleza en el cual podemos retocar un poquitico la imagen, los rostros en video. La A6400 no tiene ese modo belleza,
Entonces, ¿qué puedo concluir de estas cámaras? Son cámaras muy utilizadas para fotografía y para video. Tenemos la misma calidad en video, en fotografía, 24 megapíxeles, sensor APS-C en ambas. Pero la A7400 es un poquitico más cara porque, bueno, Sony la tiene en un rango un poquitico más alta, porque con esta cámara podemos hacer excelente video y excelente fotografía. Siento que para el día de hoy es la mejor cámara de Sony APS-C en relación calidad-precio. Obviamente hay cámaras mejores como la A6600, la A6700. Pero para relación calidad-precio, grabación 4K, sensor APS-C, muy buen rango dinámico, muy buen ISO, buena fotografía. Tenemos la A7400 como la cámara con mejor relación calidad-precio en la actualidad. Aunque la ZV-E10 es una cámara más orientada para el video, para el videoblogging. Tenemos pantalla de modo horizontal, tenemos entrada para audífonos, tenemos el modo belleza. Es una cámara más orientada para el video. Entonces, ¿qué puedo concluir de esas cámaras? Son muy buenas, pero la ZV-E10 es más orientada para el video y la Sony A7400 es orientada al video y a la fotografía. Entonces, ¿qué puedo concluir? Son cámaras muy buenas, pero tienen diferencias en cositas, en detalles. Si van a comprar una cámara exclusivamente para video y quieren hacer videoblogging y eso, no compren la A7400, compren la ZV-E10, que nos dan esas prestaciones que les acabo de decir. Pero si quieren una cámara mixta, si van a hacer fotografía y si van a hacer video, cómprense la A6400. Lo único es que no tenemos entrada para monitorear el audio, pero bueno, no es de muerte, porque si tenemos un buen micrófono o algo, no nos va a afectar eso, o bueno, podemos configurarlo rápidamente. Pero la Plus, que la ZV-E10, si tiene entrada para audífonos. Entonces, amigos, esas fueron las características más importantes y el versus que hice de estas dos cámaras, de la ZV-E10 y de la Sony A7400.